Hola, muy buenas tardes. Estamos en la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 33, Rafael Ramírez Castañeda. Y antes que nada queremos agradecerles a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas por su invitación para la grabación del presente programa. A continuación les vamos a presentar, se van a presentar nuestros alumnos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Brian Daniel García Mendoza, vengo de la Escuela de Secundaria Técnica número 33, Rafael Ramírez Castañeda, y estoy cursando primer año Grupo D. Y de antemano quiero agradecerle a la Dirección General por ofrecernos la visita a este programa. Bueno, buenas tardes, yo me llamo Abraham García Celis, voy en la secundaria número 33, Ramírez Castañeda. Estoy cursando el primer año de secundaria Grupo B y le quiero agradecer mucho a la Dirección General, a mis compañeros y a mi maestra que me hayan invitado para hablar sobre este tema. Buenas tardes, yo me llamo Diego Eduardo Girón Páez y pues estoy cursando el primer año Grupo D de la secundaria número 33, Ramírez Castañeda, y pues le agradezco la invitación a la Dirección General por darnos la invitación. Buenas tardes, yo me llamo Luis Fernando Hernández Aguilar y vengo de la Escuela Técnica número 33, Grupo Primero D. Muchas gracias por invitarnos. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alejandro Hernández Amador y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 33, Rafael Ramírez Castañeda, y le quiero agradecer a la Dirección General por haberme invitado a hablar de las Islas Isio. Bueno, pues nuestros alumnos son de primer año de secundaria y antes que nada me gustaría que compartieran con nosotros cómo se sienten, cuál es su experiencia de estar cursando, de haber ingresado a la secundaria y además, bueno, cuál es su experiencia que tienen en cuanto a la asignatura de geografía. Bueno, para mí fue un gran cambio el estar de sexto de primaria a primero de secundaria, ya que perdí algunos amigos, pero gané nuevas amistades. Y me siento orgulloso de haber pasado de año y seguir con mi carrera. Bueno, yo me siento contento por pasar a una nueva etapa y seguir estudiando más para llegar a ser alguien en la vida. Me interesa más aprender sobre más temas y conocer unas nuevas posibilidades para ingresar a otro nivel académico y perdí amistades, pero también gané unas nuevas amistades, como dice aquí mi compañero, y eso lo agradezco mucho. Bueno, pues yo también quiero seguir mi carrera y cumplir mi sueño que tengo, y como dicen mis dos compañeros, perdí amistades y gané amistades, y pues les agradezco mucho a mis amigos por el apoyo que me han dado. Bueno, pues yo estoy orgulloso de pasar a primero de secundaria. He perdido muchos amigos, pero pues también he ganado muchos. Y pues gracias por invitarnos. Yo me siento muy orgulloso por haber pasado a otro nivel de mi carrera y me siento contento por haber salido de la primaria. Bueno, chicos, hace unos días, tenemos escasamente un mes de haber ingresado a la escuela y bueno, soy profesora, mi nombre es Shirley Castañeda, soy profesora de la Asignatura de Geografía de México y del Mundo y durante los siguientes 30 minutos estaremos compartiendo con nuestro auditorio, nuestros alumnos, acerca de las Islas Izu y el tema del día de hoy se llama Te Invito a Conocer las Islas Izu. Me gustaría saber, bueno, antes que nada, si nos pueden compartir al público en general cuál es la dinámica que se siguió para poder trabajar, por favor, y conocer las Islas Izu. Brian. Bueno, para empezar, nuestra maestra, cuando ingresó a nuestro salón, nos pidió de favor que hiciéramos un dibujo relacionado con las Islas Izu. ¿Cómo nos imaginábamos cómo eran las islas? Y yo ya sabía un poco del tema, así que mi dibujo lo hice en base a lo que ya sabía. Y pues eso es. Bueno, gracias. La maestra entró a nuestro salón y lo primero que nos dijo es que hiciéramos un dibujo de cómo nos imaginábamos las Islas Izu. Para mí se me hizo fácil ya que pensé que era una isla cualquiera,
como que tenía tierra, mar, agua, animales y así todos los objetos. Y pues mi dibujo fue a base de esto. Bueno, pues la maestra nos dijo que hiciéramos un dibujo relacionado sobre las Islas Izu. Dijo no, que nos imagináramos las Islas Izu como las viéramos. Y pues yo no me las imaginaba y para mí fue un poco complicado imaginármelas y hacer el dibujo. Bueno, pues quedó así. Ay, no, así. Bueno, pues a mí se me hizo un poco difícil porque pues no sabía cuáles eran las Islas Izu y pues me la imaginaba medio difícil porque pues no sabía mucho de las islas y pues lo dibujé así. La maestra nos entró a nuestro salón pidiéndonos que hiciéramos un dibujo sobre las Islas Izu y yo me las imaginé medio feitas. Y una vez que terminamos de hacer el dibujo, chicos, lo que prosiguió fue proporcionarles a los alumnos una lectura sobre las Islas Izu, que se titula Las Islas Izu, una isla apocalíptica. Cuando comenzamos a hacer la lectura y al finalizar la lectura, ¿cuáles fueron sus impresiones de cada uno de ustedes? Bueno, mi impresión más grande, aún saber ya del tema, fue saber que es un lugar muy turístico a pesar del daño que ocasiona. Bueno, mis impresiones al leer la lectura, lo que me causó mucho es que hay muchos volcanes y eso produce el humo que puede matar a la gente y por eso debe usar las máscaras para que vivan. Bueno, pues mi impresión fue que los volcanes echaban azufre y tenían que usar unas máscaras para vivir y pues fue lo último. Bueno, pues yo me las imaginaba pues medio así fáciles, ¿no? Pero ya cuando leí la lectura un poco diferente a lo que había dibujado y pues me quedé con la duda de por qué se quedaban con las máscaras todo el tiempo. Yo pensaba que por qué tenían que usar las máscaras y me di cuenta que porque el azufre que saca los volcanes. Sí, en general podemos decir que los chicos cambió su forma de pensar acerca de las islas. Cuando ellos conocieron, bueno, cuando les hablé de las Islas Izu, el dibujo que ellos nos mostraban era una isla verde, colorida, con muchos animales, verde totalmente. Después de haber hecho la lectura, yo creo que la impresión que ellos tuvieron fue totalmente diferente, porque lo que más les sorprendió fue que las personas en las Islas Izu tienen que utilizar una máscara antigás para poder sobrevivir. Eso fue una de sus mayores impresiones que ellos tuvieron. Pero al mismo tiempo, me gustaría saber qué otra cosa aprendimos acerca de las Islas Izu, el nombre de los volcanes, cómo se llama. ¿Por qué hay volcanes dentro de esta isla y en qué país se localiza? Abraham, ¿quieres compartir con nosotros algo acerca del tema de las Islas Izu? Sí, claro. El nombre del volcán era Oyama y los volcanes se produjeron ya que hay un círculo de fuego alrededor de América y Asia y como en la isla Izu, que está al sur de Japón, tiene tres placas tectónicas. Cuando chocaban esas se iba produciendo un volcán o iba produciendo un poco de magnetismo hacia ellas. Diego. Yo tenía entendido que había estratovolcanes alrededor de las Islas Izu y bueno, pues no entendí por qué al final de un continente siempre tiene que haber un cinturón de fuego con muchos volcanes. Alejandro. Como decía mi compañero Abraham, es un cinturón de fuego y está como, pues yo digo que es por las tres placas tectónicas que hay en,
en las Islas Izu. Brian, al principio del programa tú mencionabas que era un lugar que tú ya habías conocido anteriormente. ¿Nos puedes compartir qué fue lo que habías conocido y cuáles fueron, después de haber estudiado dentro de la asignatura de geografía, cuáles fueron los aprendizajes que adquiriste independientemente que ya conocías el lugar? Bueno, yo ya sabía sobre el tema gracias a un documental de Discovery Channel que vi por medio de cable. Y lo que sabía, bueno, ya sabía que era una isla que contenía muchos volcanes y al tener esos volcanes que lanzan azufre, tenían que ponerse unas máscaras de gas para no morir. Y mi impresión al estudiar en geografía fue que saber que eran muy turísticas, ya que en el documental no se mencionó. Brian, Fernando, ¿algo más que quieras agregar? Pues yo me quedé impresionado, pues, porque también bueno, los doctores les pagaban a los que vivían en las Islas Izu, porque pues para estudiarlos, si no tenían alguna enfermedad por vivir en las Islas Izu por tanto volcán. Eso fue lo que me impresionó. Alejandro y Diego, ¿algo que quieran compartir, alguna experiencia sobre el tema? Bueno, pues mi impresión fue que, ¿cómo se llama? Que tuviera mucho azufre y tener, y que usaran unas máscaras antigases porque, bueno, pensé que no, en unas islas era común y corriente, así vivían gente sin máscaras y felizmente, pero esa fue mi impresión. Bueno, chicos, pues les queremos dar las gracias a Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas por la invitación y no sé si, bueno, nos despedimos, por favor, empezamos con Alejandro. Yo le agradezco a la Dirección General por darme esta oportunidad de venir a hablar acerca de las Islas Izu. Bueno, pues yo les agradezco a todos porque pues es la primera vez que vengo a un programa de televisión y pues gracias por hablar de este tema tan importante que son las Islas Izu. Bueno, pues yo agradezco la invitación a la Dirección General por invitarnos a hacer este programa de las Islas Izu y bueno, pues es mi primera vez que vengo a un programa de televisión. Bueno, pues yo le quiero agradecer a la Dirección General por invitarme a hablar sobre este tema que es de las Islas Izu, a mis compañeros que están aquí y a mi maestra por elaborar este tema, y quiero mandarle un saludo a mis amigos de la secundaria número 33, a mis maestros, y que si por favor me siguen en Twitter, mi cuenta es @abramgarciac y otra que es @20abram_. Bueno, yo solo quiero agradecer a la Dirección General por invitarnos aquí y solo que conozcan un poco más sobre el tema de las islas, ya que en algunas partes recordarán la película de Silent Hill. Y me pueden seguir en Facebook como Dante Demon, si quieren o si no, pues no. Bueno, pues de antemano muchísimas gracias a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Que tengan buena tarde.